El Apolo 11 pisó la Luna el 20 de julio de 1969 al sur del Mar de la Tranquilidad. Horas más tarde, el comandante Neil Armstrong fue el primer hombre que puso su pie en el astro plateado, marcando con este hecho a toda una generación y por ende al resto de la historia de nuestro joven planeta. Mucho es lo que se ha hablado, mucho es lo que se ha opinado y especulado sobre este acontecimiento. Hay muchas personas que opinan que el vuelo del Apolo, el viaje del Apolo, nunca existió, pertenece al mundo de la ciencia ficción, que las imágenes que hemos podido contemplar han sido filmadas y trucadas en un estudio cinematográfico. Nosotros no vamos a entrar en esta discusión, vamos a pensar, vamos a dirigirnos a otro aspecto de la cuestión, no menos interesante e intrigante. Les suponemos a ustedes enterados de los rumores que en los últimos meses azotan como un vendaval a la NASA. Unos rumores que nos hablan de unos archivos, unas imágenes, unas filmaciones, como mínimo incómodas para el programa espacial norteamericano y, por qué no decirlo, para el resto del mundo. Estas imágenes que hemos visto son un ejemplo esclarecedor, junto con otros archivos y otras imágenes, de una realidad que los gobiernos, las potencias, han querido ocultar a la opinión pública. ¿Por qué? Tal vez porque quieren cubrir algunos errores o porque su contenido revela una realidad realmente aterradora. Pensamos que es una buena pregunta. Quizás para responderla tengamos que retroceder a otra época, a unos tiempos donde no hubiera sido imaginable una salida al espacio, unos vuelos y tampoco unos eventuales paseos lunares. Desde el siglo XVIII, la comunidad astronómica comenzó a sentirse interesada por unas extrañas luces o haces lumínicos que podían ser vistos en las noches claras y despejadas en cráteres y valles lunares. Estos asombrosos eventos luminiscentes eran conocidos con el desapasionado nombre de fenómenos lunares transitorios. No obstante, estos fenómenos transitorios parecían empeñarse en dejarse ver por cada vez más número de estudiosos y apasionados selenógrafos. Pero, ¿qué estaba ocurriendo en la Luna? ¿Acaso una suerte de histeria colectiva había nublado el buen juicio de tantos científicos? Bien, nosotros no podemos pensar que personas en su mayoría escépticas pudieran caer en cuentos y habladurías. En los principios del programa espacial, el Apolo 8 observa una extraña fuente lumínica situada entre los cráteres Messier y Pickering de los montes Pickering. El Apolo 10 observa un pequeño objeto en el momento en que se está realizando el ensamblaje lunar. Y el Apolo 16 nos presenta unas imágenes de algo parecido a un ovni. Sin duda, en la Luna estaba y está ocurriendo algo extraordinario. Tal vez algo extraordinario ocasionado por fenómenos naturales desconocidos, o tal vez ocasionado por la acción de seres venidos de otros confines de la galaxia. Ya en los albores de la frenética carrera espacial, los soviéticos habían tomado la delantera con los programas Sputnik, Zond y Luna. Dos de estas últimas, Luna 17 y Luna 21, llevaban consigo dos pequeñas misiones robot conocidas como Lunokhod, sondas robot equipadas con todo tipo de artilugios destinados al análisis, clasificación y exploración de zonas que comprendían el cráter Monier y las montañas Tauro. Sus fotografías, al igual que las de las misiones Apolo, mostraban una Luna totalmente árida y carente de vida. Una Luna
árida y carente de vida. Es lo que cualquier científico serio apostaría y sin duda lo hace. Pero durante los años que duraron estas misiones hubo un ir y venir de datos como si se tratara de una novela de espías. Al parecer, las misiones soviéticas Lunokhod habrían encontrado algo inusual, algo fuera de toda lógica, algo que superaría a la mejor narración de ciencia ficción. Por imposible que parezca, de lo que nos hablarían estos datos filtrados, estas informaciones clasificadas, sería ni más ni menos que de restos. Restos de carácter, podríamos definirlo como manufacturado. Libres son los escépticos de tachar de falsas todas estas informaciones y datos, porque las autoridades soviéticas, con un hermetismo agresivo, nunca han permitido estudiar todas estas informaciones. Pero diferente es la cosa en el país del dólar, donde cualquier objeto, cualquier observación es susceptible de venta. Este es el caso de las películas y fotografías que hoy podremos ver, comentar y poner en tela de juicio. Muchos han querido ver en estos archivos la prueba definitiva de la existencia, lanzamiento y posterior ocultación de las misiones Apolo 18, 19 y, sobre todo, Apolo 20. Sobre esta última misión, el Apolo 20, recaería una gran rumorología de ocultación de elementos extraterrestres. O por lo menos, apoyándonos en las observaciones del Lunokhod 2, de elementos no naturales, manufacturados. Oficialmente el programa Apolo llegó a su fin con la misión Apolo-Soyuz, que sustituía la denominada y transformada Apolo 18. Años antes, el 19 de diciembre de 1972, Cernan, Smith y Evans, del Apolo 17, concluían la sexta y última misión a suelo lunar. La Luna ya no interesaba a nadie, o al menos eso se deducía de la conducta de los gobiernos. Los recortes drásticos en materia económica del senador Bill Proxmith llevó a la necesaria desmantelación de numerosas instalaciones espaciales. Por su parte, el programa soviético, con su Lunokhod 2, dejó de funcionar tan solo 7 meses después de la llegada del Apolo 17. Un Lunokhod 2 que, habiendo hecho unas aportaciones interesantes, pues dejó de funcionar, como decimos, estando situado tan solo a 117 millas de los restos del módulo lunar del Apolo 17. Sin duda, un caldo de cultivo adecuado para diversas teorías y especulaciones sobre operaciones extrañas. Una de esas teorías nos hablaría de que quizás la misión Apolo hubiera sido solamente una pantalla, una cortina de humo para ocultar unas bases lunares cuyo fin sería la investigación y análisis de restos extraterrestres sobre nuestro satélite. A todas esas informaciones ocultas a la opinión pública, reunidas en un archivo, se le codificaría como Orange Mission. Supuestas imágenes de NASA, retales tan solo de una gran cantidad de anomalías, de restos de algo o de alguien, imágenes imposibles, imágenes que transmitirían inquietud de ser ciertas, ya que nuestra historia quedaría vacía, incompleta, observada o manipulada, mutilada por la ignorancia o por la convicción de convertirse en algo aterrador, en algo demasiado complicado para querer ser entendido o explicado. Thank you.
Estas imágenes son realmente impactantes, quizás demasiado impactantes si no las vemos en un contexto aclarador. Sería posible que nos llevaran a conclusiones precipitadas, sobre todo si fueran avaladas por la NASA. Me explico. En esta fotografía podemos ver que existen unas imágenes. Una de ellas tiene la forma de una pirámide. Claramente parece una pirámide o una construcción egipcia. Y en la parte inferior vemos una mancha. Hay que destacar que esta fotografía pertenece a los archivos de la NASA, concretamente al Apolo 17. Entonces, ¿qué impide a esta foto ser prueba de construcciones en la Luna? Lamentablemente para nuestro debate y también para los investigadores, lo que nos muestra esta foto no es lo que en principio pudiéramos pensar. Se trata de una fotografía desafortunada tomada desde la Tierra a control remoto y que nos muestra la base del vehículo lunar. Tras el hincapié hecho en esta pareidolia y con la precaución de dudar de lo que vemos o lo que queremos ver en las imágenes, continuaremos con su examen y con las opiniones de los científicos sobre ellas. Imágenes de Orange Mission. El astronauta parece que ha encontrado algo semienterrado en el suelo. Las comunicaciones están claramente alteradas. Lo que sea les provoca un gran asombro. Han localizado algo, algo tal vez esperado y, por qué no decirlo, buscado. Al parecer, han encontrado una especie de losa o pequeña columna con rudimentarios grabados. Y con esta imagen estalla la polémica. ¿Truco, manipulación o realidad? Muy caprichosa debería ser la geología para generar unos ángulos tan perfectos en una simple roca. No, ni siquiera el espacio crea superficies de vértices tan definidos. Para muchos, estas imágenes son pruebas irrefutables del paso de seres extraterrestres por la Luna. Y es más, de que la Luna es de origen extraterrestre. Estas teorías vendrían a coincidir con las afirmaciones de Bazaine y Serebakov, que afirmaban la naturaleza artificial de la Luna. Al parecer, hay un grupo de militares estadounidenses vinculados a la operación Orbiter que afirman que en las fotografías tomadas alrededor de la Luna antes de la llegada del hombre allí, se observan construcciones en forma de cúpulas, edificios altos como agujas o edificios de fachadas resplandecientes. Arquitecturas construidas, según las mismas fuentes e hipótesis, ni más ni menos que con cristal. Incluso se apuntaría que esas construcciones, solo visibles en determinados momentos y según cómo los rayos del sol incidieran en las mismas, estas construcciones, repito, no serían fijas, sino que al parecer serían móviles, al disponer de capacidad de trasladarse por la superficie. Ciudades de cristal, restos extraterrestres, encuentros ovni. De un momento a esta parte, nuestra querida Luna se nos antoja extraña, más que desconocida, casi ajena. Rocas de hasta 10.000 millones de años. Fechas imposibles que superarían incluso las edades de nuestro sistema solar. Una masa imposible sin la existencia de una estructura interna que la consolidara y la preservara de los terribles impactos de meteoros. Una composición química rica en elementos volátiles, gran cantidad de óxido férreo y elementos siderófilos, demasiado extraños, demasiado distintos de los de la Tierra. La posición exacta para equilibrar y defender a nuestro planeta. La posición y el tamaño exacto para cubrir perfectamente el Sol durante los eclipses. Una luna con dos caras muy distintas, como si una de ellas, el lado oculto de la misma, hubiera servido de escudo en un largo viaje. Ahora bien, ¿y si la luna no hubiera estado siempre ahí?
¿Y si nuestro joven planeta hubiera conocido un tiempo primigenio más convulso e inestable, en donde sus cielos nocturnos quedaran libres del majestuoso satélite? Con todos estos datos, y más si caben, derivados de la observación de estas imágenes, a Basen y Serbakov no les faltó tiempo para reunir todas las teorías y formular una nueva que daría fin y compendio a todas ellas. Según esta teoría, efectivamente la Luna tendría un origen distante y habría sido colocada deliberadamente en la órbita terrestre por seres con la tecnología suficiente como para convertir una roca inerte en una verdadera nave espacial. Esta arca de Noé intergaláctica probablemente transportaría los últimos resquicios de una civilización moribunda, que al toparse con un planeta convulso, pero adecuado para la vida, intercedería deliberadamente en su evolución. Pero, ¿quiénes podrían ser esos seres? Y, sobre todo, de ser cierta esta teoría, ¿dónde están? Bien, por rocambolesco que les parezca, Basen y Serbakov apuntan la posibilidad de que esos seres, procedentes de un rincón remoto de la galaxia, capaces de viajar durante décadas en la nave Luna, con capacidad de intervenir y modificar las condiciones de un planeta, capaces de determinar la evolución de las especies, esos seres, apuntan Basil y Serbakov, seríamos nosotros. Nosotros mismos, o tal vez una pequeña variante sin acondicionar al nuevo mundo. Imágenes imposibles, imágenes del pasado que nos pronostican un futuro. Un legado y una historia ocultada, cegada por los intereses de las grandes potencias, o por lo contrario, ocultada por temores y miedos. Temores de algo demasiado grande, demasiado indómito para ser controlado. Un sueño que nos alejara de la esclavitud del consumismo de los amos de los mercados. La nave Luna, la Luna Madre, vientre de vida, el arca de la alianza, el arca del cataclismo y las inundaciones, el arca de las huestes angélicas, de ángeles caídos, de demonios y de antiguas guerras sobrenaturales. Tal vez el arca de los dioses del cielo. Una realidad y unas cuestiones demasiado extrañas. Toda una civilización tutelada por unos padres o dioses. Y por otra parte, una conspiración de silencio e ignorancia auspiciada por unos gobiernos maliciosos. Y finalmente, una luna capaz de actuar como una guardería, una escuela para un futuro salto al espacio. Muchas preguntas y muchas incógnitas emanan de toda esta historia. ¿Cómo es posible que las civilizaciones antiguas no hayan dejado ningún dato, no aporten ninguna información sobre todo ello? ¿Cómo es posible que no hayan quedado restos materiales de ninguna clase de aquella tecnología? Todas estas y otras preguntas las abordaremos en nuestros próximos programas, basándonos en las teorías de Erich von Däniken, en sus recuerdos del futuro. Y veremos que tal vez la teoría de los rusos Basen y Serbakov no es tan descabellada como al principio pudiera pensarse.